Hola a todos, bienvenidos al canal de Dani Educación. Te traigo este video tutorial de cómo activar o desactivar la comunicación de aplicaciones con dispositivos no emparejados en Windows 11. Antes de continuar con el video, no olviden suscribirse, denle like, comenten, denle click en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Windows 11 le permite minimizar las conexiones de las aplicaciones y los servicios de Microsoft o configurar los ajustes de privacidad para que la comunicación no esté habilitada de forma predeterminada. Una de las características de comunicación de las aplicaciones que quizá desee limitar es la conexión entre dispositivos que no están emparejados con su PC, como Xbox One y otros que desean compartir y sincronizar información. Bueno, para realizar esto nos vamos a Inicio, Configuración, nos vamos a Privacidad y Seguridad. Y nos vamos a otros dispositivos. Y aquí tú puedes habilitarlo o deshabilitarlo, ¿ok? Aquí te dice, permite que las aplicaciones compartan y sincronicen información con dispositivos inalámbricos que no se tengan que emparejar explícitamente con tu equipo, tableta o teléfono. Otro método es utilizando el editor de políticas de grupo. Nos vamos a ejecutar y ponemos gpedit.msc. Nos abre la ventana del editor de políticas de grupo y nos vamos a la siguiente ruta. En configuración de equipo, luego nos vamos a plantillas administrativas, componentes de Windows. Luego nos vamos a donde dice privacidad de la aplicación y buscamos esta opción que dice permite que las aplicaciones de Windows se comuniquen con dispositivos desemparejados. Entonces damos doble clic, nos abre esta ventana. Luego de aquí ustedes le van a dar en habilitado y si quieres habilitarlo le puedes decir forzar permisos, pero si quieres deshabilitarlo le das en forzar denegación. Luego le das a aplicar y le das a aceptar y listo, ya nada más. Ustedes reinician y se les aplica las políticas. Si quieren volver a dejarlo como estaba, nada más le dan en no configurado. Le damos a aplicar, le damos a aceptar y listo.